Los límites energéticos son importantes porque yo creo que son una de las piezas que nos dice que esto se acaba y que tenemos que cambiar de sistema socioeconómico. Así como otros límites ambientales nos hablan de problemas con las pesquerías, con los bosques o con las aguas, y da la impresión de que son problemas que afectan a otras especies, animales y vegetales, cuando hablamos de límites energéticos estamos hablando de aquello que es la base de nuestra tecnología, de nuestra industria, de nuestro transporte y que determina nuestra forma de vivir. Por ello son límites como mucho más relevantes. Bueno, cuando hablamos de escasez de energía tenemos que tener en cuenta que más del 80% de nuestro consumo energético depende de sustancias agotables, de los combustibles fósiles o bien del uranio. Y hay mucho oscurantismo en todo lo relacionado con la energía. Es muy difícil saber, por ejemplo, cuántas reservas de petróleo existen en el planeta. Y de hecho, bueno, pues hay cosas que llaman mucho la atención. Por ejemplo, en los datos oficiales se puede ver que hay países como Arabia Saudí o como los Emiratos Árabes que tienen siempre las mismas reservas a pesar de que cada año van extrayendo petróleo. Es decir que, bueno, los datos oficiales de reservas de petróleo no reflejan la realidad. Pero sí que podemos usar un poquito el sentido común para ver realmente lo que está pasando con la energía. Sabemos que los combustibles fósiles no son renovables, entonces podemos decir que tenemos un stock, un depósito de combustibles fósiles en el planeta y tenemos un grifo de salida que serían lo que estamos extrayendo cada año y un grifo de entrada en ese depósito que son los descubrimientos que hacemos cada año. Si miramos esos datos históricos de cuánto hemos consumido y cuánto se ha encontrado, podemos ver que desde hace ya 20 años, más de 20 años, desde los años 80, estamos extrayendo más petróleo cada año de lo que se encuentra. Y también se puede ver que los grandes descubrimientos de petróleo tuvieron lugar en los años 50, los años 60, en los años 70 fueron los descubrimientos del Mar del Norte, los últimos grandes descubrimientos, y que lo que últimamente se descubre es muy poquito. Es decir, que en algún momento el tanque se va a vaciar porque se está extrayendo mucho más de lo que se llena. Pero a mayores de eso, hay otros fenómenos que nos hacen que el problema sea más preocupante. Y entre ellos está la bajada de la tasa de retorno energético de los combustibles, que quiere decir que los combustibles fósiles que ahora se están encontrando son los de peor calidad, los recursos más remotos, y que extraerlos requiere una buena cantidad de energía. Es decir, que un 30, un 20, un 10% de lo que extraemos, de la energía que extraemos, la tenemos que emplear en sacarlo de la Tierra. Y en el momento en que tengamos que invertir lo mismo para sacarlo que lo que vamos a conseguir, pues esos recursos ya no serán extraíbles. Y además también se suma el fenómeno del pico del petróleo. El pico del petróleo es una teoría que ha sido corroborada ampliamente por los hechos y ahora mismo es aceptada ampliamente en la comunidad científica, que nos dice que los pozos de petróleo tienen un perfil de extracción en forma de campana. De forma que cuando se ha extraído la mitad aproximadamente del crudo que se puede extraer, la extracción se hace más lenta. No quiere decir que no haya petróleo en el subsuelo o que no haya gas natural en el subsuelo, sino que no podemos extraerlo al ritmo que queremos. De forma que cada año la extracción se ve limitada por la porosidad de las rocas, por el hecho de que se mezcla con agua. Es decir, son factores físicos que nos impiden hacerlo. Aunque tengamos mejores tecnologías o más dinero para sacarlo, no podemos hacerlo. Y últimamente, los científicos, en la comunidad científica existen bastantes predicciones acerca de cómo se va a comportar el petróleo, el gas natural y el carbón en estas décadas. Por ejemplo, aquí tenemos los gráficos de la extracción de petróleo a nivel mundial. Las curvas que se ven en colores son las diferentes estimaciones de diversos expertos y en negro tenemos el consumo. Ahí tenemos las estimaciones de petróleo que nos hablan de un cenit alrededor de 2020 o incluso antes para algunos autores. El gas natural tiene un fenómeno también similar al pico del petróleo y también los autores que hemos encontrado en la literatura nos hablan de picos de extracción alrededor de 2030. Y para el carbón natural también se observa un fenómeno similar, aunque es menos claro que para el gas y para el petróleo, y a pesar de que está menos estudiado, también están apareciendo últimamente estudios que nos hablan de que podemos encontrar límites para el carbón hacia mediados de siglo, para el 2040, aunque probablemente con mesetas más extendidas. Y para el uranio existen pocos datos
curvas de extracción de este estilo, pero sí que es verdad que se habla de que el uranio barato también está empezando a encontrar problemas antes de 2030-2040. Este tipo de teorías están en las revistas científicas, de hecho se puede ver que existen numerosos artículos, por ejemplo, aquí tenemos un pantallazo de la editorial Elsevier, que nos habla de 1.700 artículos en los últimos años que hablan sobre el, que tienen exactamente la palabra pico del petróleo, peak oil. Pero bueno, no parece que esto esté surgiendo en los medios de comunicación o en las primeras páginas de los periódicos. Pero hay algunas señales que nos están hablando de que realmente las previsiones científicas nos están equivocando y estos años estamos ya empezando a vivir el pico del petróleo. Uno de los datos que nos habla de ello es lo que se puede ver aquí en los perfiles de extracción históricos de petróleo. Se puede ver que desde el año 2005 se observa un estancamiento bastante evidente en la producción de petróleo que no se observa en el gas natural ni en el carbón, que están creciendo. Es decir, que no es que tengamos crisis económica y por eso se consume menos petróleo, porque entonces se dejaría también de consumir gas natural y carbón. También se observa que numerosos países han pasado su cenit de producción y están en declive. Y de entre los 48 primeros países exportadores de petróleo, 20 están en declive, 17 están estancados y solamente 11 siguen pudiendo aumentar su producción. Todavía están en crecimiento. Y quizá una de las razones o de los datos más evidentes que nos hablan de que tenemos problemas con el petróleo son los datos de los últimos años. Aquí, por ejemplo, se puede ver la extracción de petróleo convencional y no convencional de los últimos años. En azul se puede ver el petróleo convencional y se nota ya el estancamiento. Y los pequeños aumentos de producción que ha habido son eso que vemos ahí en amarillo y en negro, que son los debidos a petróleos extraídos por fractura hidráulica en Estados Unidos y en Canadá los petróleos de arenas asfálticas. Es decir, que los tímidos aumentos de producción que ha habido estos años se deben a petróleos enormemente contaminantes y de muy mala calidad y con un retorno energético muy bajo, que son estos extraídos mediante lo que llaman recursos no convencionales. Yo creo que esto es una de las pruebas más evidentes del pico del petróleo, porque si no tuviéramos problemas con los petróleos baratos, con los petróleos fáciles de extraer, no estaríamos extrayendo estos petróleos con estos impactos ambientales tan brutales como tienen, por ejemplo, las arenas asfálticas de Canadá. Los petróleos no convencionales, o el petróleo y el gas no convencional, se está vendiendo como la esperanza de futuro, como algo que nos va a salvar del declive que ya es bastante evidente e incluso reconocido de los del petróleo barato. Pero bueno, yo creo que no son más que un parche y además un parche que nos va a durar muy poquito. Y ya se está hablando de que la burbuja del fracking en Estados Unidos está estallando, es decir, que el fracking es un recurso de tan mala calidad que requiere unos costes de explotación muy importantes y eso al final termina por no ser rentable económicamente. Y bueno, pues a pesar de que ha existido mucha especulación sobre ello, incluso las previsiones de la propia Agencia Internacional de la Energía hablan que para 2020 ese tipo de petróleos ya, y el petróleo y el gas natural no convencional en Estados Unidos ya va a empezar a declinar. Es decir, que son un parche que nos puede durar 5 o 10 años como muchísimo, incluso probablemente menos. Tenemos que avanzar hacia una sociedad basada en energías renovables. Eso es obvio porque no podemos basarnos en energías agotables, que son todas las demás. Pero cuando se habla de energía, hay que tener cuidado porque la tecnología es un proceso muy complejo que envuelve muchos factores. No solamente es cuestión de tener un invento milagroso que funcione, sino que hay que pasar por un largo proceso. Y hay que ver los diferentes usos energéticos y cómo podemos cambiar de una sociedad que está diseñada para un tipo de energías a una sociedad diseñada para otras. Tenemos que ver, por ejemplo, que tanto el uranio como el carbón, como el gas natural, como prácticamente todas las renovables, se utilizan para producir calor o electricidad. Mientras que los combustibles líquidos, de los que depende un sector clave como es el transporte, solamente se obtienen actualmente con petróleo. Y obtener combustibles líquidos con de otras formas es complicado. Se pueden obtener del gas natural y del carbón, pero la eficiencia es baja, se pierde prácticamente la mitad de la energía en la conversión.
La otra forma de conseguir combustibles líquidos que conocemos es mediante plantas o más comestibles o no comestibles. Es lo que llamamos los biocombustibles. Pero los biocombustibles tienen también una eficiencia muy baja y requieren una cantidad de tierras que está fuera de toda lógica. Si quisiéramos, por ejemplo, alimentar todos los vehículos actuales con biocombustibles, no tendríamos suficiente ni siquiera con todas las tierras arables del planeta. Necesitaríamos el doble. Y los combustibles líquidos son muy complicados de sustituir, sobre todo para el transporte, porque tenemos un transporte que está basado en los vehículos de explosión y existen algunas alternativas, como son los vehículos eléctricos, que se podrían mover con electricidad renovable, por ejemplo, pero las características técnicas de las baterías o del hidrógeno o de las alternativas de acumulación de energía que tenemos son muy malas. En estos momentos, bueno, no es que la tecnología sea mala, sino que estamos basando nuestra tecnología en un combustible como el petróleo, que es una auténtica bicoca energética. Es un combustible muy denso, que tiene una densidad por unidad de masa y por unidad de volumen enorme. Es 100 veces más capaz de almacenar energía que las baterías actuales. De forma que aunque las baterías o los sistemas de acumulación mediante hidrógeno o cualquier otra cosa mejore y dé un salto tecnológico importante, ese salto de 100 veces mejor es enorme y es posible que no seamos capaces de mejorar tanto la tecnología como para tener un combustible tan bueno como el petróleo. O sea que el problema de la transición tecnológica, a mi entender, es que nos hemos basado en unos recursos energéticos de una calidad muy elevada y no vamos a ser capaces probablemente de conseguir unos combustibles tan versátiles y tan densos como los que estamos acostumbrados. Y no solamente es cuestión de cambiar una tecnología por otra tecnología o una fuente de energía por otra fuente de energía, sino que tenemos que ver las cosas de forma mucho más sistémica. Tenemos que pensar que nuestra sociedad está moldeada para esos combustibles, nuestra industria está diseñada para ellos. Y si queremos cambiar, tenemos que cambiarlo todo. No solamente es cambiar una tecnología, sino todas las que están alrededor. Y una forma de vida, y una forma de habitar las ciudades, o de relacionarnos con el campo, o con el territorio. Porque así como los combustibles líquidos, los combustibles fósiles son combustibles, o sea, ya están almacenados, se almacenan en reservas, en yacimientos, están concentrados, las energías renovables son todo lo contrario. No son energía almacenada, sino que es una energía fluctuante y además están dispersas en todo el territorio. O sea que la transición no solamente es técnica, sino que es también social. Podemos ver los límites de las energías renovables desde dos puntos de vista. Uno es el que hemos visto antes. Las energías renovables son limitadas porque básicamente lo que nos producen es electricidad y tenemos muchos otros usos que tendríamos que electrificar, o sea que necesitamos tiempo para realizar esa conversión de unos usos que no son eléctricos hacia hacerlos eléctricos para que podamos usar las actuales renovables que mejor resultado están dando, que son la solar y la eólica. Y por otro lado tenemos también unos límites de valores absolutos. Por ejemplo, podríamos especular y pensar cuál es el máximo de energía eólica o energía solar que podemos conseguir. Y ahí es muy complicado decir cuál va a ser el límite porque no sabemos cómo van a evolucionar las tecnologías. Siempre podemos esperar que haya alguna sorpresa agradable en tecnologías y haya alguna invención o alguna tecnología que nos sorprenda. Pero lo que sí podemos ver es hasta qué punto podrían funcionar las actuales tecnologías, poniéndonos en el peor de los casos de que no descubramos nada mejor. Y en ese sentido, por ejemplo, en la energía solar tenemos que tener en cuenta que el límite es el terreno. Si nosotros hemos estado haciendo cálculos de cuál es la densidad energética real de la fotovoltaica actual, es decir, cuánto terreno se necesita por cada unidad de energía que traemos, ¿no? Y hemos calculado, por ejemplo, las necesidades para conseguir 2 teravatios, que es la actual energía eléctrica que estamos consumiendo en el mundo. Bueno, pues si pensamos en 2 teravatios o en 4 teravatios, estamos hablando ya de 60 o de 120 millones de hectáreas ocupadas con esa densidad de energía. Esto quiere decir que ya nos estamos acercando a límites como, por ejemplo, los 200 millones de hectáreas
que actualmente tenemos de superficie construida en el planeta, superficie humanizada, ¿no? Por todo tipo de infraestructuras y viviendas. Si, por ejemplo, quisiéramos sustituir toda la energía eléctrica, que ahora mismo, toda la energía primaria que ahora mismo consumimos en el planeta, que son unos 17 teravatios, si la quisiéramos sustituir con energía solar fotovoltaica, por ejemplo, nos acercaríamos a esa cantidad, a todas las hectáreas que supone la edificación humana. Es decir, que ya son límites muy importantes. O sea, conseguir, por ejemplo, doblar el consumo actual de energía estaría fuera de toda lógica porque nos acercaríamos a la superficie arable del planeta, o sea, a toda la tierra cultivable. O sea, que hay que tener en cuenta que el límite territorial es importante para las renovables porque las renovables compiten con el terreno, mientras que las energías fósiles no competían con el terreno. Y ahora mismo estamos en unos consumos enormes de energía y es muy probable que las energías renovables no nos den esos consumos. O que si queremos desarrollar toda esa capacidad de generación renovable, sería un esfuerzo tan ímprobo que mucho antes de hacerlo lleguemos a la conclusión de que podemos hacer las cosas con menos energía. Se habla de muchas soluciones para el tema del problema energético. Una son las renovables, otra es la eficiencia energética, otra es el ahorro, etc. Cuando hablamos de eficiencia energética tenemos que saber a qué nos estamos refiriendo. No es lo mismo hablar de, por ejemplo, sustituir el actual transporte de las ciudades por bicicletas o por transporte público, que estar hablando solamente de eficiencias en la mejora de los vehículos de explosión. Es decir, que podemos hablar de eficiencias que simplemente sea seguir como hasta ahora, pero siguiendo con los típicos, los actuales ritmos de mejora tecnológica o de disminución de la intensidad energética, o podemos hablar de cosas mucho más rupturistas que supongan una revolución en la forma en la que usamos la energía. Si estamos hablando de seguir con los patrones actuales, sí que es verdad que se ve que en las últimas décadas la humanidad está siendo capaz de utilizar menos energía para generar la misma cantidad de PIB. Es decir, que por cada unidad de PIB que estamos generando en el planeta, en estos años se ve que estamos necesitando menos energía. Pero también es verdad que estas mejoras de la eficiencia tampoco son espectaculares. Y quizá la mejor forma de ver hasta qué punto estas cosas funcionan es ponerlas todas en contexto, que es lo que nosotros hemos hecho con los modelos de dinámica de sistemas que hemos hecho en el Grupo de Energía, Economía y Dinámica de Sistemas de la Universidad de Valladolid. Ahí hemos puesto números al agotamiento de todos los recursos fósiles, hemos puesto números a los desarrollos tecnológicos razonables que podemos esperar en estas décadas de las energías renovables, por ejemplo. Hemos puesto números a la demanda energética que se espera para las próximas décadas según los patrones de crecimiento económico que las agencias internacionales, por ejemplo, proponen. Y hemos puesto también números a la eficiencia energética o a la intensidad energética, es decir, a esta eficiencia que podemos conseguir. Y cuando se ven todas estas cosas juntas, se ve que los patrones de descenso de la intensidad energética, incluso aunque los exageremos un poquito, aunque seamos generosos con esos patrones, son muy insuficientes. Incluso considerando que podemos tener tecnologías más adecuadas y usar menos energía por cada unidad de PIB, tenemos sectores muy críticos en los cuales al final tenemos problemas con la energía. Bueno, los resultados que nosotros obtenemos es que si seguimos con esta tendencia de aumento de la demanda energética la podemos ver, por ejemplo, en esta gráfica en negro. Aquí tenemos el sector de transporte y vemos que todos los combustibles que podemos ir desarrollando, los tenemos aquí abajo en diferentes colores, ahí tenemos el petróleo, el gas para transporte, los vehículos eléctricos, etc. Y vemos que antes de 2020 tenemos una disparidad bastante importante entre la demanda de energía y la oferta. Esto sería, este escenario que tengo aquí, por ejemplo, sería el escenario en el cual continuamos con las tendencias actuales. O sea, si seguimos creciendo en vehículos eléctricos, en uso de gas, etc., según las tendencias que ahora mismo observamos, antes de 2020 tenemos problemas con el suministro de energía para el transporte, porque el petróleo va declinando y no tenemos los sustitutos a tiempo. Si somos más optimistas con la tecnología
más optimistas en la eficiencia energética y más optimistas con otros recursos como los crudos, no, los petróleos no convencionales, tenemos escenarios como este otro que tenemos aquí, que nos dan un poquitito más de oferta de energía, pero aún así, antes de 2020 tenemos ya problemas con la demanda de energía para el transporte. En otros sectores, como en el tema de la electricidad o en la energía primaria global, los límites aparecen un poquito más tarde, aparecen alrededor de 2030, pero también es verdad que al final la energía, la economía es toda una, y si uno de los sectores falla, es muy probable que los otros también fallen y entonces no demanden energía, ¿no? O sea que, incluso teniendo en cuenta sustituciones tecnológicas o incluso teniendo en cuenta aumentos de la eficiencia, el declive es bastante severo y no se va a poder compensar a no ser que se usen cosas realmente importantes como puede ser pues, cambios estructurales en la forma de usar la energía o de concebir las ciudades o de concebir la agricultura. Sí, yo creo que en cierta forma la energía que hemos utilizado estos últimos siglos ha moldeado nuestras sociedades y la que vamos a tener que utilizar en los próximos siglos probablemente también la moldee. La energía de los combustibles fósiles ha tenido una capacidad, y es que era una energía de mucha calidad y además muy acumulada y que hemos podido sacar al ritmo que nosotros hemos querido. Era una energía ideal para crecer. De forma que, claro, hemos desarrollado un sistema económico que es ideal para crecer, que es el capitalismo. Cuando llegamos a un mundo basado en energías renovables, tenemos que tener en cuenta que las energías renovables no pueden crecer así como así. Son energías limitadas porque están limitadas por el territorio. Son continuas, digamos que no se acaban en el tiempo, pero son limitadas porque, además de ser dispersas, bueno, pues no pueden crecer infinitamente. Y es evidente que un sistema económico que se basa en crecer y cada vez más no puede ser sostenido por una energía que venga de la tierra, que venga del territorio, que venga del sol. Y además duplicar o triplicar el actual consumo de energía está fuera de toda lógica porque necesita una cantidad de materiales increíbles que la tierra no va a poder soportar. De forma que tenemos que cambiar ese sistema económico que está basado en crecer, porque si no, no va a poder ser soportado por una tecnología renovable. Y de hecho, estamos viendo últimamente cómo el sistema económico no es capaz de afrontar el problema energético. Por ejemplo, estamos viendo últimamente que tenemos problemas con el petróleo, y lo ideal sería que cuando tenemos problemas se invirtieran nuevas fuentes de energía para que esas nuevas fuentes de energía superasen la escasez. Pero como estas tecnologías se retardan o requieren inversiones que no se sabe hasta qué punto van a ser recuperadas, el problema es que la sociedad se está adaptando de otra forma, se está adaptando a base de pobreza, se está adaptando a base de crisis económica y de esa forma la demanda de energía también disminuye, los precios bajan, los precios de la energía bajan y da la impresión de que no hay escasez, con lo cual se deja de invertir en nuevos sustitutos, que es lo que últimamente estamos viendo, por ejemplo, con el petróleo. El hecho de que nos estemos adaptando de esa forma a base de pobreza, a base de marginación, a base de que la gente deje de consumir, es un poco preocupante porque no estamos realizando la transición energética que deberíamos. O sea, que el actual sistema socioeconómico no está siendo capaz de reaccionar ante la escasez energética. Para reaccionar ante ello haría falta una conciencia muy clara de que tenemos un problema energético, una conciencia muy clara de que hay que invertir no solamente para obtener beneficios económicos inmediatos, sino porque es una cuestión de seguridad nacional o una cuestión de dar energía para la población, para las necesidades básicas de la población. Y eso no entra dentro de la lógica del capitalismo, que busca unas ganancias que posiblemente no pueda encontrar a corto plazo en las energías renovables. El estudio que estos años hemos realizado sobre los recursos energéticos nos viene a decir que en esta misma década vamos a empezar a encontrar problemas ya con el suministro, sobre todo, de energía para el transporte.
y que va a ser muy complicado buscar sustitutos únicamente tecnológicos a esta escasez de energía. También encontramos que en otros sectores, como por ejemplo en la electricidad, la sustitución es más sencilla porque las energías renovables pueden crecer a un ritmo adecuado para cubrir, bueno, relativamente, si el consumo no se dispara demasiado, para cubrir la oferta. Pero también es verdad que lo que encontramos es que es necesario invertir en ellas. Y si empecemos a encontrar crisis económica porque vemos que el sector del transporte no tiene una energía suficiente o suficientemente barata, es posible que no invirtamos a tiempo en energías renovables y en un futuro no tengamos problemas cuando empecemos a llegar a los picos del carbón y del gas natural. Creemos también que a largo plazo vamos hacia un mundo de baja energía, en un mundo en el cual las energías sean renovables, pero que sean menores que la actual energía que estamos consumiendo. Y además estamos cada vez más convencidos de que las soluciones a la crisis energética van mucho más allá de las soluciones tecnológicas. Hay que implementar soluciones políticas, hay que implementar cambios de vida, hay que concebir la urbanización o el transporte de otra forma para que podamos hacer que las tecnologías renovables funcionen. Es decir, que el cambio es mucho más global y la tecnología puede contribuir a ello y será importante, pero desde luego los cambios más importantes no son tecnológicos, son sociales y son políticos.